vamos a empezar con nuestra primera prueba acá en Divertidos y esta es Tú Eliges. Nuestros participantes deberán elegir alguno de estos ingredientes que hay en estos recipientes. Ay, ¿qué es esto, Dani? Pues esto son cosas deliciosas. Acá ahí creo que esto es... Milo. Milo, algo chocolatoso, no sé. Sí. Esto es aguacate, canela y sardina. ¡Sardina! Ellos deberán elegir el que les guste, el que quieran, pero por debajo de estos recipientes hay un número. Ya, ya si ellos lo que coman, ya les damos el puntaje, pero cuando terminen de comer todos los participantes. ¿Cómo así, Dani? Muestra a ver si entendí, porque está un poquito... Polvo achocolatado. Recuerda que el punto es sorpresa. Si te pones a escoger lo que de pronto puede parecer más rico, es lo que menos puntos tenga. Ya lo escogiste, así que te vas con esta. Y le vamos a dar... Muy bien, ya tiene punto. Ahorita le vamos a decir cuántos puntos tiene. Todo. ¡Aplauso para... ¡Te lo comes todo! ...nuestro participante! ¡Tomás! Todo. Muestra. ¿Está rico o no? No, no? ¿No? ¿No está rico? ¡No está rico! ¿Cómo así? Si eso es una, si eso es una mezcla chocolatada deliciosa. Muéstrame, abre la muéstrame. Boca, abre la boca. Saca la lengua. No te cepillaste bien. No te cepillaste. Muéstrame los dientes. Muestra. ¡Uy! Los dientes negros. ¡Un aplauso para Tomás! Juanmi, te quedan tres opciones, o sardina, o canela, o aguacate. ¿Cuál escoges? ¡Canela! ¡Canela! Muy bien. Vamos a darle canela a nuestro participante. Abre la boca. ¿Qué tal la canela, rica, cierto? Pues sí. ¡Ya no queda nada! ¿Cuántos puntos tiene? Seguimos con Esteban. Saltando. Te quedan dos opciones, Esteban. O sardina o aguacate. ¿Qué escoges? Aguacate. Vamos a darle dos pedazos grandes de aguacate. Otro pedacito de aguacate. Es que el aguacate es nutritivo, rico, saludable. Se tiene que comer todo ese aguacate para que se lleve el punto. Y ahí le queda otro poquito. Y le queda otro poquito. Espere que se tiene que comer todo, Esteban. ¿Quiere punto? Listo. Y a comerse todo ese aguacate. A comer. ¿Dónde está la barra de Esteban? Come. Todo. ¡Listo! Y nos queda un participante, Dani. Y él ya viene resignado, es Jerónimo. Y él sabe que le toca la sardina. Pero preparado. Sí. Él dice que sí está preparado. Bueno, vamos a darle la sardina. Vamos a darle la sardina. Abre la boca, Jerónimo. Grande. Jerónimo, ¿te gusta la sardina? No. Vamos, Jerónimo. Jerónimo, ¿no te quieres llevar el punto? ¿Punto o no punto? Llévate ese punto, Jerónimo. ¿Qué pasó? ¿No quieres más, Jerónimo? ¿No quieres más? Bueno, no importa, Jero. Vamos a traerle agua a Jero. Tranquilo, Jero, siéntate por acá. Pero lo de Jerónimo no es la sardina. Por eso, pues no lo vamos a obligar. No hay punto para Jero en esta ocasión.